okay hello hello good evening everyone and welcome back to the class um, so we are back here tonight we're going to be talking about numbers remember that was a topic we had um, basically just started for the last class so today we're going to continue talking about numbers when we are done talking about numbers we are also going to talk a little bit about the things that we normally have in our purses or in our bags. And after that, we are going to talk, if we have time, about these and these, which are indicators that we use to refer to one, two, or three things that we have around. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Y pues este lunes vamos a estar hablando, ¿verdad? Un poco acerca de los números, que es el tema que dejamos pendiente el jueves anterior. Así que ese será uno de los temas principales. Otra de las cosas que me interesaría, ¿verdad? Que podamos llegar a tocar, es hablar acerca de What's in Your Bag. Sí que es un tema en el cual hablaremos acerca de las cosas que normalmente tenemos a la mano, ya sea en nuestras carteras, mochilas o cualquier utensilio que ustedes pues carguen con ustedes la mayor parte del tiempo. Así que eso será otra de las, de las secciones, ¿verdad? Que me parece que sería bastante interesante. Pero antes de llegar ahí, como siempre, me gusta eh, interactuar un poco con ustedes. So I will start tonight with Teresa. So tell me, Teresa, how was your weekend? Eh, watch TV. Sorry, I can't, I can't hear you. No. No lo logro escuchar. Espera un Me Let's try with uh, Marcos. Tell me, Marcos, how was your weekend? No entiendo la pregunta. Okay, no, espera un momento. Creo que el problema está en mi lado, porque así tampoco Marcos lo logra escuchar. Así que vamos a intentar otra cosa. Okay, speaker. okay can we try now with um, teresa please again repeat okay there we go now i can hear you okay um, tell me how was your weekend sorry watch tv oh you watch tv during the weekend pretty cool yeah. okay yeah. what about you marcos how was your weekend Eh, no sé si que me pregunta como que qué hago, algo así. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Sí, how was your weekend? Ah, okay. eh, en español porque en inglés no puedo responder. Está bien, está <laughs> pues bien. Estuvo bien. bien, la verdad es que estuvo bien. Descansado. Okay. Cansado, o descansado. Eh, descansado Ah, descansado ok entonces podríamos decir algo así como um, very relaxing sí very relaxing o sea podría ser un, una opción verdad de cómo estuvo tu fin de semana very relaxing weekend pretty cool ok um, what about melissa sánchez how was your weekend melissa good night good night my weekend este, estuvo tranquilo, pero en okay. inglés es decir, no sé cómo decirlo. Está bien. Y creo que podría ser una misma forma, o sea, como lo que dijo Marcos, very relaxing, o también podríamos decir um, not too busy. O sea, cuando es un, un tiempo calmado, ¿verdad? Podría ser así. Not too busy, sí, no tan not ocupado, too busy. not too busy, Ajá. o sea, no estuve tan ocupado, estuve tranquilo, verdad, pasé mayor, la mayor parte del tiempo en casa, a eso nos referimos cuando decimos algo que no está um, too busy, aunque también se puede utilizar esa frase para referirnos a lugares que no estén tan llenos de gente, digamos que fuimos a, no sé, a un centro comercial, entonces sí, estaba pues bastante quieto, bastante vacío. Podríamos decir, oh, multiplaza was not too busy. En el caso específico, verdad, de ir allí sería was not too busy on Saturday. O sea, no estaba tan movido, tan lleno eh, el sábado. Okay. Um. What about Victor? How was your weekend, Victor? Good evening. Hi. Good evening. Um. I was working all weekend. Oh, really? Yes. So you had a tiring weekend? Yes. Very tired. That's sad. But, I mean, do you have any days off during the week? ¿Tienes días eh, libres durante la semana? Uh, eso así en español porque ahí me quedé corto. That's okay, está <laughs> bien. Eh, mm, lo que pasa es que sí descanso fin de semana, pero por, el, por mi trabajo me toca trabajar a veces fin de semana. Oh, bueno, uh, igual. I hope you can get to rest tonight. Sí, espero que puedas descansar hoy y pues mañana, verdad, también y a ir eh, acumulando un poco de descanso durante la semana. El que no se pudo lograr el fin de semana. Oh, well. <laughs> <laughs> yeah. Hopefully. Well, we'll see. Um, what about Jennifer? How was your weekend, Jennifer Torres? Good night. Hi, good night. I don't know how to say it, but I was sick. Oh, sad. I was sick. Yes, I was sick. sería la the way to So you were sick during the weekend. That's that's sad. Um, how about Marvin? How was your weekend, Marvin? The weekend um, from the beach. Yeah. It's, oh, you went to you went to the beach. Went to the beach um, in Saturday. Um, uh -huh. sería domingo es... oh. Sunday, Sunday, you uh -huh. relax in my house. Yeah, okay, that's cool. Yeah, so you went to the beach on Saturday and then you got to relax at home on Sunday. Yeah. Pretty cool, okay. good, good weekend. Um, Miguel Orellana, how was your weekend, Miguel? Hi, no <laughs> uh, no teacher, uh, good morning, good <laughs> night. No as good weekend, but as oh. uh, good he was good. That's so. what is important. Sometimes you know, even if you work during the weekend, uh, as long as you have a good a good time, it's okay. Um, okay, Lorena Martinez, how was your weekend? Good night. Hi. Good night. Uh, very good. Okay. That's I nice. go to the go to the market well you went to the market that's cool yes. okay very nice very very nice we did it as well um how about amber how was your weekend amber hi um i was very child very tired yeah because you had to work during the week no, no child chill Chill, oh, okay. chill, chill. Ajá, Entonces sí, ese sería chill nada más, very chill. Ajá, Ajá, sí, chill. Ah, muy bien, muy bien. Eh, buena palabra para poder describir también eh, cómo, estu cómo estuvo el fin de semana. Um, y entiendo que haya el poquito ¿verdad? de confusión por, en la pronunciación, pero cuando decimos así como lo del um, child es más acercado hacia un niño. Sí, cuando decimos así, child, pero si decimos chill, ¿sí? que de hecho esa frase la pueden utilizar ustedes cuando ustedes han pasado un momento que está calmado, un lugar en el cual ustedes se pueden relajar, así como también le pueden decir a alguien chill, o sea, que sería como cálmate, ¿sí? o sea, like chill right now, ¿sí? o sea, cálmate. Y además, chill se puede utilizar cuando hablan ustedes acerca de una temperatura que no es ni fría, ni, o sea, ni, ni, ni tan helado, verdad, pero que está por ahí, o sea, está fresquito, está como para un suéter delgado. Ese sería una temperatura chill, también. Um, ok. very nice. What about Omar? How was your weekend, Omar? Good night, sir. Good night. Uh, the Saturday uh, working and the uh, Sunday I was playing soccer. You Do went to Salisa. play soccer. Yeah, okay. That's cool. So on Sunday you were playing soccer and on Saturday you we're working, cool. Um, now we're gonna go with uh, Jennifer Martir. How was your weekend? Good night. Hi, good night. Um, Eh, no sé cómo decirlo, uh -huh. pero yo solo estoy en una casa descansando okay podríamos decir algo así como just resting at home or just stay home the whole weekend sí pero um, la, la mejor sería resting at home uh, mm. okay um, good It's es bueno que chance de descansar de vez en cuando so that's pretty cool okay um, now we are going to hear from okay. sorry jacqueline hello good night teacher i'm so okay. sorry yeah it's okay why are you sorry eric <laughs> because uh, you're because you're late uh, yeah because you're late no that's okay i was about to ask you how was how was your weekend eric okay okay no inter really nothing interesting no So, everything just uh, relax, thanks. Ahorita acaba de, de retornar. Oh, oh, ya entendí. No tenía internet. Sorry. Ok, no, está Por bien, eso. está bien. Yo entiendo, entiendo. Ok, super. Bueno, eh, sorry a los demás, a los que no les logré preguntar. Ya en una próxima oportunidad, ¿verdad? Vamos a tener la chance. Um, una cosa que quiero que sepan es importante que lo sepan. Aquellos que no utilizan la, la ¿cómo se llama? La, la cámara, eh, será mucho más difícil a veces que yo llegue a preguntarles, ¿verdad?, a que participen. Eso puede ser, de cierta forma, alguien puede decir, ¿verdad? Ah, es bueno para nosotros, pero yo consideraría que no, porque mientras más chance tengamos de practicar, mejor será. Pero eh, eso sí es algo, ¿verdad?, que pues cabe la pena a veces mencionarlo. Ahora bien, solo quería saber ustedes eh, de momento ya lograron terminar la segunda sección también de ejercicios de, del curso o aún tienen alguna duda en cuestión verdad de la segunda sección porque ahorita pues podríamos resolver esas dudas si es que existe alguna. Con el problema del audio siempre eh, a mí los audios no me cargan en la página. le doy en el símbolo y igual no me, no me salen los audios. no funcionan. Ok, um, ¿hay más personas que estén experimentando este problema? ¿O eh, será yo, que... yo tuve ese problema, También. pero lo que hacía era volver a cargar la página. Creo que como a la segunda o tercera vez eh, ya cargaba el, el, el video o el audio, dependiendo lo que tuviera. Pues. Sí, ahorita pero, yo... Pero, pero sí, eh... incluso para los ejemplos y todo lo demás, uh -huh. eh, pero, eh, he tenido ese problema, pero sí, generalmente era eso. que... Dos o tres veces me tocaba volver a cargar para poder verlos. Uh -huh. Sí, porque ahorita ha habido bastante que ha habido ese tipo de problemas porque en el grupo que tenemos, ¿verdad? De, pues de los teachers, por ahí se pasan reportando las situaciones que, que hay y a veces sí es cierto que, pues algunas situaciones, no sé, como que a veces afectaron de manera directa a todos y pues podría ser, ¿verdad? Que eso sea la mejor solución a veces intentar cargarlo una y otra vez, porque por ejemplo, este a mí sí me funcionó ahorita, este que utilicé acá de Kate, sí que sería en la sección um, 212, pero pues sí, verdad, se entiende que en algún momento a ustedes no les funcione, pero podríamos tal vez intentar de esa forma. Pero si es este en el cual tenemos problemas, creo que igual, ¿verdad? Con los demás compañeros podríamos tratar de echarnos la mano en este momento y solventar este ejercicio en específico, ¿sí? Así que vamos a ver, para aquellos que ya lo terminaron, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Um, Mira, el... ahorita me está cargando, puede creerlo. Ah, pues <laughs> sí lo creo a la tarde. He, he intentado y ahorita me está cargando. Igual, tú dices que el internet estaba fallando, así que puede haber sido también causa. Yo sé que no necesariamente, verdad, pero a veces esas cosas pasan. Bueno, um, vamos a ver. Vamos a, a solventar entonces este ejercicio nada más de momento. Sí. Tenemos que, en este caso, están presentándose, verdad, eh, el audio de lo que trata es de las pertenencias de Kate. ¿sí? vamos a escuchar acerca de dónde están las cosas que le pertenecen a Kate. Ahora bien, aquellos que ya tuvieron la oportunidad de desarrollarlo, sí. Eh, veamos. Where are Kate's earrings? Esa es la primera pregunta. Ustedes que ya lo escucharon, ¿están los Kate's earrings under the table? Are they in front of the television? Are they on the chair or are they in the purse? ¿Dónde están los earrings? Where are Kate's earrings? In the purse. In the purse. Okay, so Kate's earrings are in the purse. Muy bien. Now, what about the watch? Where is Kate's watch? Is it under the table? Is it in front of the television? Is it on the chair or is it also in the purse? So where is Kate's watch? Liliana, you, do you remember where is Kate's watch? Sí, lo pude escuchar, pero no me acuerdo dónde está. In no me acuerdo. Recuerdo que era in front of the television. In front of the television? Okay. Sí creo que sí. Good. So we're going to give it a try. We're going to try with that in front of the television. Okay. Next one up. Where are Kate's sunglasses? Where are Kate's sunglasses? Are they under the table? Are they in front of the television? Are they on the chair or are they in the purse? Where are Kate's sunglasses? Where are the sunglasses? Um, Miguel, do you remember where the sunglasses are? On the table, on the chair, in front of the TV, or in the purse. No, 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 no. I haven't passed Ah, okay, okay. So here we are talking, talking Chinese. Cool. Sí, sí. On, the, um, on the On the chair. On the chair. Okay, so we're going to go with on the chair. Good. And what about number four? Where is Kate's address book? Where is Kate's address book? Is it under the table? Is it in front of the television? Is it on the chair or is it in the purse? Where is under it under the table? Under the table? Okay. Under the table. So we're going to submit and see if we got them right. And we did. Así que sabemos ahora, ¿verdad? Que Kate's earrings. que era earrings, Margarita? Hi. Aretes. Hey. Aretes. Okay. okay. <laughs> ya tengo dos margaritas en el grupo. Uh. Bueno, um, so, yeah. Uh, earrings son los aretes. muy bien. y el watch, qué es el watch, victor? el reloj. el reloj, muy bien. that's a watch. what about the sunglasses? what are the sunglasses, um, teresa? lentes. Los lentes. muy bien, los lentes. de sol, verdad? en este caso, eh, especifica que serían lentes oscuros, lentes de sol. okay. and what about the address book? what is an address book? Um, i Agenda. Una agenda, muy bien. So that's what uh, where the things are, ¿sí? Parece que la que es un poquito desordenada porque tenía la agenda debajo de la mesa, tenía los dentes en la silla, bien se sienta en ellos, tenía el reloj frente a la tele y lo único que quizás estaba más o menos colocado en los earrings que estaba en la cartera, ¿verdad? Pero bueno, that's uh, where the things were. So we got that one out of the way. No sé si tienen alguna otra, algún otro ejercicio que les haya causado problemas hasta ahorita o los demás estamos todo bien. Bueno, creería yo que sí, ¿verdad? Estamos bien con los demás. Así que vamos a pasar ahora a lo que sería eh, el tema que estaremos desarrollando. Y como les mencionaba, esta noche vamos a estar hablando acerca de los numbers. Sí, la semana pasada dejamos oh. pendiente el tema de numbers. Pero ahora no lo vamos a dejar pendiente. Hoy sí vamos a hablar ya directamente, ¿verdad? En forma concreta. Eh, pues todo aquello que se relaciona con los números. Y de cierta forma, cómo facilitar mayormente los números, pero números de teléfono. Sí, recordábamos, ¿verdad? Así era como se escribe cada uno de los, de los um, números que tenemos a disposición. Y pues lo que les decía también la semana pasada. Que el zero, cuando se utiliza en cosas que tienen que ver con la matemática, ustedes van a tener que pronunciar zero, pero cuando se utiliza para poder facilitar un número de teléfono, para poder dar una dirección, se puede pronunciar como o, oh, ¿sí? O oh, igual que la letra, y es por la similitud que existe entre la forma, ¿verdad?, de la letra y el y el número, por eso es que se dice o. Oh. Y a veces pues es lo que sucede con el inglés, que se trata de facilitar de cierta forma algunas cosas a través de la simplificación, así, ¿verdad? Entonces, solo para que tengamos el refreshment, que no se nos vaya a olvidar, ¿sí? Tenemos one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego sería ten o oh, el 0 o O, ¿sí? 0, O. Oh. Muy bien. Entonces, esos son los números. Básicos que estaremos necesitando hoy. Ahora, existe una, eh, un detalle bastante importante: que hay muchas personas a veces que, o sea, que se les olvida, digamos, la forma en la cual se deben dar los números de teléfono. Cuando ustedes están facilitando un número de teléfono en inglés, ustedes lo van a hacer de número en número. Sí. Hay muchas personas a veces que quieren decir, por ejemplo, 6578, como hacemos en español, ¿verdad? Porque así sería quizá la forma en la que estamos acostumbrados muchos. Decir, eh, no ese es 65788792, pero en inglés lo vamos a hacer de número a número. Sería 65788792, ¿sí? No vamos a hacerlo de dos en dos. Así que es una cosa que nos tenemos que aprender bastante bien para que no se nos vaya a, pues... A escuchar raro, ¿verdad? En el caso de que en el futuro tengamos que dar el número de teléfono de alguien y nosotros estemos pensando en hacerlo, pues, de dos en dos. Muy bien. Entonces, tenemos también otra cosa importante, que esto tal vez no aplique al 100% en nuestro caso, ¿no? Siempre vamos a tener que dar el area code, pero esta palabra de acá, si sí, no vamos a decir área, ¿verdad? Sino que esto se, dice, se pronuncia area, si, ¿sí? area code. Es básicamente pues, el código de área, el número que se utiliza para poder identificar, ¿verdad? De cierta manera, la región en la cual pertenece ese número. Ahora bien, estos area codes van a ser bien importantes eh, cuando ustedes pues, estén haciendo llamadas eh, al exterior o, pues, viceversa, ¿verdad? Si del exterior se realiza una llamada hacia acá ustedes bien tienen que recordar que necesitan verdad facilitar a las personas el area code en el caso específico nuestro es 503 sí 503 o el tan conocido 503 ¿verdad? Eh, bueno ahora bien aquí también tenemos unos números que vamos a ir editando dependiendo ¿verdad? de quién vaya participando esto solamente es el ejemplo y aquí tenemos un pequeño, una pequeña muestra de lo que les decía yo acerca de las de los, um, formas de expresar posesión. ¿sí? En este caso, una apóstrofe que está justo después de la letra S al lado de Carlos. ¿sí? Y esto se va a pronunciar como Carloses. Eso se los digo porque ustedes lo van a leer en un momento. Entonces, esto se pronuncia como Carloses. Carloses phone number is. Carloses. Sí, Carlos es. Carlos' is phone number is. El otro es bastante fácil. My phone number is. My phone number is. Luego tenemos my cousin's phone number is. Esto se los escribo de esta forma como PN, ya que en algunos documentos, cuando ustedes estén llenando formas de gobierno, cosas así, es probable que ustedes solamente encuentren el abreviado. Eso se los comento como una experiencia personal. Yo una vez vi eso, verdad, y yo me quedé creí que era cualquier otra clase de número, o sea, algún número de registro de algo. No sabía que el PN en realidad es el phone number, es solamente un acortado, un abreviado para el phone number. Así que en documentos va a ser bastante común también que ustedes encuentren verdad esto. No en documentos específicamente, sino que en formas, en formularios que ustedes tengan que completar. Eh, es probable que se encuentren con algún um, algún recortado ahí, un PN. Entonces tenemos my cousin's phone number, pero a la hora de decirlo, hágase constar ustedes no van a decir, ¿verdad? my cousin's PN, sino que se dice my cousin's phone number. Ustedes ya sabrán que a eso se refiere esta sigla. So, my cousin's phone number is y ya pues cada uno de ustedes va a tener que decir un número diferente. And then my mom's phone number is. El número de mi mamá es no vamos a decir exact exactamente el número de cada uno de sus familiares. Yo voy a estar cambiando los números antes que les toque participar. Así que no estén pensando, ¿verdad?, en ir en la agenda ahí porque, ajá, no es así como va a funcionar la actividad. Tampoco estamos así. Así que, Omar, por favor, no teléfonos para buscar los números de la familia. Ok. Um, so, who wants to go first? ¿A quién le gustaría intentar con el, primer, el primero de los números? ¿Quién quisiera ser voluntario para ser el primero? ¿Okay? Omar. You can give it a go. Carlos' phone number is 65788792. Seven, eight, eight, seven, Muy bien. Como vamos a hacer también, perdón que no lo dije, es que vamos a hacer dos. Sí, pues sería el primero y luego tú eliges cualquiera de las otras opciones que quieras hacer también. Very good. Eh, my mom's phone number is. Mm -hmm. 5, 0, oh, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 1, 5. Okay, very good, very, very good. Muy bien. Ahora, eh, vamos a cambiar ya la primera parte acá. Uh, let's see. Who wants to do the next, the next part? ¿Quién quiere hacer el siguiente? Okay, Andrea, you can go. Eh, que con el de Carlos. Um, no, you okay. can pick where you want to start. In cualquiera de los lugares. Okay. My cousin's PN is 67939142. Okay, and you have to do one more. Uh, my mom's PN is 5034545003. Okay, very good. Just remember when we are speaking, cuando estamos hablando, no vamos a decir el PN, sino que vamos a decir phone number. Phone number. Eh, okay. Ajá. Aquí solamente es el ejemplo, verdad? Lo coloqué para que ustedes sepan que así se abrevia y que a veces lo van a encontrar o lo podrían llegar a encontrar de esa forma. Pero, ok, very, very good. Um, Jennifer, you had your hand up, so you have to go now. Jennifer. Cualquiera. Yep, you can start whatever you want. My phone number is 5037768478. Okay, very good. What about uh, the next one you're going to do? You can pick whatever you want. Puedes hacer uno más, por favor? Okay. my mom's number for my mom phone number is 3 5 6 4 8 1 5 0, 2, 0 3 okay very very good okay solamente un recordatorio también eh, les había dicho anteriormente cuando tenemos así todos números de, que son el mismo ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Quién se acuerda de cómo lo podemos decir? W, double Double O, double O, sí. double o. o. Double o. en este o. caso sería double O, doble o double O. Ok, muy bien, entonces eh, recordar eso para la siguiente en caso que se presente alguno, alguno similar. Liliana, okay. you go now. Yeah, thank you very much, uh, Jennifer. Liliana. Hi, eh, my for number is Six four nine please. seven nine two four two. Okay. Elijo otro. Yes, please. My phone number is uh, three three five six four eight one five one five three. Okay. Very very good. Very well. Very well pronounced. Y también muy bien. Um, espaciado, verdad, cada uno, porque a veces cuando lo decimos muy rápido puede ser que nos lleguemos a enredar o a confundir a la otra persona. Así que muy bien hecho. Ok. Uh, who wants to do the next one? Quiero escucharlos a la mayoría. Okay, um, Karen. Um, Carlos, phone number is 6568 oh seven five two okay my cousin phone number is six four three two w nine mm -hmm. four two okay six four three two double nine four two very good very very good okay um, Teresa, you can do any one you want right now. Okay. My phone number is 764 726. My phone number is my phone number. My phone. Okay. Now you can go. Sorry somebody else was speaking okay teresa continue please repeat um, no you can continue from here i think it was you were around here right um, well, one four seven eight okay my my mom's phone number is seven seven six three four eight one 5, 1, 2, 9. Muy bien. Ok, una cosa también que les coloqué acá eh, es que hay dos formatos, ¿verdad?, de números. Si ustedes se fijan, aquí este es como más o menos lo usamos nosotros, como casi siempre vamos a, a decir los números, o sea, que es básicamente una cantidad completa de 8. Y aquí está más o menos como es en Estados Unidos, ¿verdad? Que se componen de 3 en el en Larry el Code, luego otros tres números que serían ya como los números ya de línea verdad y cuatro números al final entonces ustedes van a escuchar bastante común que las personas digan lo digan de esa forma verdad 435, five um, creo que andrea fue quien dijo uh, algo así o sea que lo separó en tres y luego otros tres y luego eh, los otros pero en este caso verdad así sería 435 five 1878. six one eight seven eight. Sí, entonces eso es algo que también es importante a veces aprender cómo va, porque de alguna manera llega a sonar como rítmico también. O sea, no es solo, um, solo por decirlos, ¿verdad? Sino que a veces incluso las personas se dan así como un estilo de ritmo a la hora de decir los números. Eh, OK, who wants to do the next one? Atrévanse. A ver, Miguel, you want to go? Oh, yes, teacher. Uh, my phone number is 435 726 eight, seven, eight. Okay, very good. What about another one? You have to do two numbers. You have to do two numbers. Sorry, Jennifer, you wanted to do another one? <coughs> My phone number is 435 726 1878. 7, 8. Okay, muy bien. 1878. 8. Very, very good. Um cool. You want to do another one? My closing is phone number is 6532 1247. Perfect. There you go. Six five three two one two four seven. Very very good. Okay, Stephanie. Good night. Hi. Good night. My phone number is four three five seven two eight one eight one eight five eight. Bien. There you go. And what about any. another one? You can pick any other one. Uh, Carlos' phone number is five three four eight o oh, three W two. Double two. Si, sí. cuidado con el uh, con decirlo así como W, sino que sería más double. Si sí, double. double sería. Um, yeah. Ajá. Double. Si sí, algo así lo, lo deberíamos decir. Double. Um, en este caso, pues sería two. Lo voy a escribir bien. Si sí, double two. Double two. No sería W, así porque esa sería la letra, ¿verdad? El W. Y ahí ya estamos diciendo, pues, doble U. Pero sería más bien double. Double two. Uh -huh. double. double two. Muy bien. Um, Jacqueline. Jacqueline Uchoa Ok. Good night, teacher. Hi, good night. my mom's phone is 7 763 mm -hmm. seven, uh -huh. w six two nine. hey okay. I think you're telling us the real number, but that's okay. That's okay. Or you're creating your own. Okay. But at least you pronounce, you, you pronounce the, the numbers correctly. Muy bien. Uh, ¿Cuál será el siguiente que hagas, Jacqueline? Recuerda que estamos tratando de hacer dos por cada uno. Okay. Um I think Gabriela was up to do one number in a bit. So I don't know, Gabriela, do you want to participate? Good night. Yes. Hi, good night. Okay, so which ones do you want to do? Okay. Um my coaching phone number is six, five, three, two, one, two, four, seven okay very nice what about another one my mom's phone number is seven six three four seven four double mm double -hmm. see double thing two, nine. Two nine. okay nice very good job okay um now let's hear i would like to hear christina do you want to give it a go? My no my mm -hmm. okay, I understand. I understand. Uh Jose, okay. You can do it now if you want. My phone number is four. 17 5 72 16 este caso, 1 8, 8 5 no Entonces, 8, 8. Este uh -huh. There you go. Okay. Um, solo un detallito. ¿sí? este solo sería 3. Sí, 3, porque el 30 es cuando estamos hablando ya de la decena, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí solamente sería 3. 435, sí. Eh, lo mismo con el 70 que pronunciamos en algún momento, solo sería 7, porque si no nos estamos complicando a decirlo casi, casi como se dice en español, ¿verdad? Que en español lo, lo diríamos quizás así, 435, 726, 1858, algo así podría ser como lo digamos en español. En inglés no necesariamente lo vamos a hacer así, en inglés por lo general lo vamos a hacer uno por uno. Así que... Um, Recordar, ¿verdad? Que vamos a pronunciar los números, o sea, como están en su forma más básica, así como los tenemos acá, eh, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esos son los que vamos a estar utilizando, no necesariamente las decenas o eh, ninguno que vaya después, ¿verdad? De esos. Margarita, would you like to give it a go to some of these phone numbers? My phone number is 4... 3 5 7 2 6 1 8 5 8. Muy bien. Mi mamá's phone number is 7 6 3 4 7 4 5 5 2 9. Ok, very nice. muy bien. Recordemos que, ajá, ¿verdad? Siempre existe también la posibilidad de hacerlo así como acaba de hacer Margarita, no significa que cada vez vamos a hacer el double this, double that, porque también eso puede que confunda a algunas personas. Así que si ustedes tienen el chance de decir, por ejemplo, five, five to nine, o sea, no estaría mal. El detalle, por lo general, es con los ceros. Si les soy muy honesto, con cuando hay varios ceros, es que casi siempre eh, se dice la cantidad. Por ejemplo... Um, bueno, lo más común será, ¿verdad? Double o triple O, porque también a veces existe que hay tres ceros seguidos, entonces puede decir, ¿verdad? Um, double O o triple O. Para los otros números se hace también, pero no va a ser tan común como será para los números cero. El cero es el que más, más seguido se van a encontrar ustedes que tiene ese cambio, es de decir, double, triple, um, dependiendo de la cantidad que exista. Muy bien. Erika, would you like to give it a try as well? Good night, teacher. Hi. Good night. My phone. My phone number is five o two eight four six one eight five eight. My mom number is seven. Uy, se nos trabo. Eight seven five two nine. Hey. Hola, ¿me escucha? Sí, ahorita hola, sí. Hola. Yeah, ahorita sí, ahorita sí lo, lo, lo escucharé ¿Sí? al final. Sí, al final. Yeah, sure. Yeah, if you want, you can repeat the last one. El último, sí. My mom phone number is seven uh -huh. four, four eight, 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 seven. Six, five, five, nine. Okay, very good. Ahora sí, other tenemos. Nice. Okay, uh, Stephanie, my mom's phone number is 7488765529. 7, okay, very well. Very well done. Thank you, thank you very much. Muy bien. Ahora, um, vamos a dar solamente una chance más, vamos a ver con Marvin. Sí. Y luego vamos a pasar a la siguiente a la siguiente parte del tema de hoy. Carlos phone number is 5348 0 three three And the mom the mom's phone number is 748 8, 8 seven six double six only five two nine okay double five two nine very good okay muy bien hecho entonces solamente verdad para que lo recuerden siempre vamos a estar utilizando estos números sí no solo porque se encuentren, en verdad con la peculiaridad de que en español nosotros decimos de dos en dos eh, en inglés siempre vamos a usarlo de uno en uno Así que estos números serán los que vamos a estar usando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 o 0. Dependiendo de cómo se sientan mejor. Dependiendo de cómo ustedes se sientan mejor. Ahora, el siguiente tema será: What's in your bag? ¿Sí? What's in your bag significa que está en tu bolso. What's in your bag. Así que vamos a ver um, algunos de los artículos más comunes que podemos tener. En la mochila o, pues, en la cartera, ¿verdad? En el caso específico de las chicas. Pero antes de eso, quería hablarles un poco acerca de los articles. Articles, um, o pues, artículos, como se les puede decir, son palabritas pequeñas que son muy, 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 muy comunes en inglés. Ustedes se van a encontrar que, por ejemplo, esta palabrita de acá, the, o v dependiendo de su posición se va a pronunciar de forma distinta la van a ver casi que en toda frase que exista en inglés asimismo como se encuentran con a y con an eh, estos tres son los únicos artículos que utilizamos en inglés en español estos son representados por un montón bueno por lo general los principales serían por ejemplo el la las los, y así como eso también podemos encontrar a un, una, uno, unos, y de esos más o menos, ¿verdad? Es que se trata los artículos. Todos esos artículos son reemplazados con estos tres en inglés, con a, an y the. Ahora, ¿en qué momento vamos a utilizar cada uno de ellos? Pues verán, a, sí, así solito, a o a, depende como ustedes lo quieran pronunciar. Eh, a veces se aconseja que se diga EI, pero eso pues depende, de como les comento, ¿verdad? de cómo se sientan más, más, más cómodos. Se utilizará siempre que la siguiente letra, aquí tenemos un ejemplo bien específico, siempre que la siguiente letra sea un, o represente más bien, un sonido de consonante. Y escúchese bien el hecho de que diga que el sonido de consonante, no necesariamente que sea una consonante. Porque no hay tantos casos, pero sí hay uno bien específico que a mí siempre me gusta presentárselos y es el caso de la universidad. O sea, pero primero les voy a decir, ¿verdad? Cuando ustedes utilizan an es cuando el siguiente sonido es un sonido vocálico, o sea, un sonido de vocal, ¿sí? O una vocal en su forma más clara sería así, siempre que la siguiente letra después ¿verdad? De, del artículo, sea una vocal, ustedes van a utilizar an. Eso se hace para marcar una diferencia verdad, entre el artículo y la palabra. Entonces ahí se coloca la n en el medio. Cuando es una, un sonido pues, de consonante, no habrá necesidad de marcar esa diferencia. Así que de una vez solamente vamos a decir a. Ah". Pero, por ejemplo, si ustedes se encuentran con una frase como esta, no vayan a creer o bueno si lo ven por ahí escrito no vayan a creer que está mal escrito ah get... there we go sí si ustedes lo ven así a university no vayan a creer que está mal escrito porque el detalle es que lo que más representa o lo que más eh, tiene significado en, en el momento de utilizar los artículos es el sonido que emite la siguiente letra no la siguiente palabra por, en completo, sino la siguiente letra. Y en el caso específico de university, es básicamente como una J, ¿sí? Se dice university, university. O sea, como se utiliza la J, ¿verdad? En inglés, que pues emite ese sonido. Por lo tanto, no será necesario que ustedes escriban an university. O sea, y va a sonar bien raro si ustedes en algún momento lo, lo escuchan así o lo dicen de esa forma. Lo más común va a ser a university, a university. Pero para el resto de palabras, el resto de frases ahí sí deben recordar, ¿verdad? A se utiliza cuando la siguiente es una vocal y an se utiliza cuando la siguiente, perdón, 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 perdón. A se utiliza cuando la siguiente es una consonante y an cuando la siguiente es una vocal. Sí. Ahora, ¿dónde va the o the? Puede cambiar también de pronunciación. Pues este se utiliza cuando estamos hablando acerca de algo específico, porque ese es otro detalle. A y an se refieren a uno o una de eso que yo estoy mencionando, pero no estoy hablando de una cosa específica. Si yo digo a hairbrush, yo estoy diciendo, ¿verdad? Un cepillo de, para el cabello. Pero no estoy diciendo cuál en específico, sino que solamente estoy buscando por un cepillo, o yo quiero saber dónde está un cepillo, no importa cuál sea. Si yo digo an address book, igual, estoy buscando una agenda, pero no estoy diciendo cuál agenda específicamente. Pero cuando yo utilizo the, ahí sí estamos hablando de cosas bien específicas, porque. Por ejemplo, si ustedes utilizan de, es porque ustedes tienen solo una de esas cosas, ¿sí? Una de esas cosas. Por eso mismo el de es un artículo específico. También se utiliza, ¿verdad? Cuando hablamos en plural, ¿sí? En plural será otra de los, de los puntos o de los momentos en los cuales vamos a utilizar el de. Por ejemplo, aquí, the keys, ¿sí? The keys, the keys. Pero... Si ustedes solamente tienen una cámara, van a decir the camera, the camera. No van a decir a camera, porque a camera es una cámara. Están buscando una cámara, significa que ustedes, por ejemplo, en su casa, pues tienen verdad, qué sé yo, tres, cuatro cámaras. Si sí, I'm looking for a camera. O si no, también eso lo pueden decir. Si ustedes van a una tienda, verdad, um, I'm looking for a camera. O si no, igual. Eh, si le preguntan a, a sus amigos si tienen una cámara, do you have a camera? Ahí dicen ustedes a cámara, porque pues es una cámara, no importa cuál cámara sea específicamente. Pero si ustedes dicen the camera, pues ahí están hablando de una cámara en específico. Es porque ustedes tienen una cámara, o su amigo tiene una cámara, o pues es una cámara la, en la cual ustedes ya habían hecho un trato o algo específico de esa forma. También podemos Hacer que sea aún mucho más específico, incluyendo más adjetivos. Si yo coloco, por ejemplo, the green camera. Sí, the green camera significa ¿verdad? que yo estoy buscando la cámara verde. No estoy buscando la cámara roja, la cámara azul, nada. Estoy buscando la cámara verde. So the green camera. Pero, ok. Esas serían. Las formas en las cuales vamos a utilizar los artículos. También, como les decía, ¿verdad? Si hablamos de plurales, ¿sí? si yo digo the sunglasses, entonces significa que estoy buscando los, eh, pues, los anteojos para sol, pero no estoy eh, buscando cualquiera, sino que estoy buscando esos que son específicos para mí. Por ejemplo, si yo digo the pink sunglasses, uy, perdón. The pink sunglasses. Estoy buscando esos específicamente, ¿sí? los rosados. Um, ¿Qué otro artículo puedo utilizar? Pues podría decir The new sunglasses, ¿sí? los nuevos eh, lentes para sol, The new sunglasses. Y así yo puedo colocar cualquier, arti cualquier perdón, adjetivo específico que me ayude a mí a poder identificar dentro de la categoría específica de, de sunglasses cuáles son aquellos que yo estoy buscando. Muy bien. Ahora, entonces, aquí tenemos estos ejemplos. Um, Andrea. Una consulta. ¿Sí? Cuando se refirió a, al tercer artículo, lo pronunció con da, pero con los ejemplos lo pronunció de. Entonces, tengo la duda, eh, ¿cómo, es que lo, ¿cómo es que se pronuncia? Hay tres pronunciaciones para esa palabra. Sí. ¿Cuál sería? Por ejemplo, en este caso aquí, the address book porque la siguiente, la siguiente letra es una vocal. Entonces, en este, eh, si ustedes se encuentran con algo como esto, ustedes van a escuchar por lo general o van a pronunciar por lo general esta palabrita como the, ¿sí? The address book, porque la siguiente es una vocal. Ok, luego, el da es una, una costumbre que tiene bastante que ver quizá con el acento. Eh, el detalle es que si ustedes alguna vez han escuchado de eso, en Estados Unidos existe un montón de acentos y pues yo me he enfrentado ya con personas que dicen que mi acento es bastante fuerte de la región en la cual yo viví en el tiempo que estuve trabajando en Estados Unidos. Así que ese da es una cosa que identifica, ¿verdad? La zona del norte de Estados Unidos. Entonces en Nueva York, en lugares como esos, es muy común que la gente diga da en lugar de de. Sí, y de es pues la forma en la que te lo van a enseñar casi siempre en, en la escuela así que por eso mismo es que se pronuncia pues, de diferentes maneras pero será común que escuchen tres diferentes pronunciaciones para eh, esta palabra y pues ajá el de es otro que es bien común del inglés británico um, aunque es otro que va a tener bastante fuerza en el caso de que se enfrenten ustedes a personas que sean de una región como el, la parte sur de Inglaterra, ahí va una vez más jugando el da, ¿sí? Entonces, por eso mismo, el, ese, ese artículo específico tiene varias pronunciaciones, pero las principales, las dos principales, serán de y el di, ¿sí? El de para cuando van a hablar ustedes con eh, consonante en la siguiente palabra. Y en D, cuando es una vocal en la siguiente palabra. Pero muy buen oído al notar esa diferencia, porque sí es cierto, existe. Y pues dependiendo, ¿verdad? Ya con la, con la costumbre, con el tiempo, ustedes van a poder identificar mucho más dónde se encuentran esas pequeñas diferencias de pronunciación, porque se da a veces dependiendo incluso de la región en la cual la persona ha vivido. Ok, um, so we have here a few things. Solo tenemos unas cuantas cosas aquí que se mencionan. Eh, tenemos, como ya decía antes, a hairbrush, sí, que es un cepillo, ¿verdad? Para el cabello. We have also an address book, que es una agenda, algo que ustedes pues, ya anteriormente habían mencionado. We have a camera. A camera es una cámara, bastante fácil, ¿verdad? Then we have keys. Keys, esto es algo que debemos, debemos recordar cómo se pronuncia. Keys, que son las llaves. ¿sí? Then we have a wallet. A wallet significa una billetera. ¿sí? A wallet. Esta la puede utilizar tanto un chico como una chica. So, a wallet. Then we have sunglasses. Sunglasses, que son los anteojos para el sol. Sunglasses. Then we have a CD player or a CD player. A CD player, a CD player. You guys can decide whether um, to pronounce it as A or A. Esa es otra cosa. O sea, en el caso de la profe que yo tenía en bachillerato, ella siempre decía A, A CD player, A wallet. Pero eh, luego, pues uno se enfrenta con que no necesariamente todo el tiempo se utiliza A, sino que hay, hay casos en los cuales se dice A, como por ejemplo para a cell phone, eh, sonaría extraño decir a cell phone, sino que la más apropiada sería a cell phone. Entonces, en eso de los artículos, en español, lo que existe, ¿verdad? Son diferentes artículos. En inglés, lo que sucede es que hay diferentes formas de pronunciar los mismos tres artículos. Ok. Um, so, um, a CD player and a cell phone. Muy bien. Ahora, quisiera escuchar. A ver, vamos a buscar aquí. A hmm. Omar. Primero vamos a escuchar a Omar. Vamos a ver, Omar. Pronunciamos todos estos artículos que están disponibles acá, por favor. Hey, a hairbrush. Uh -huh. book. book. A camera a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone. Ok. And in your case, ¿cuáles serían de estos? Which are the ones that you have? ¿Cuáles serían las que tú tienes de los que están mencionados acá? A wallet, a okay. cell phone, uh -huh. sunglasses, eh, keys. Uh -huh. La primera no sé qué significa, la verdad. A hairbrush. Un cepillo. Hairbrush. Un, un, un peine, digamos. Ah, a hairbrush. Eh, an adjunct Okay. Eh, only. Okay, so those are the ones that you have. Good. Good, good, good. Very good. Okay. So now we're going to here. Let me go back here and see. Ingrid. So Ingrid, you're going to have to read them and then tell me which are the ones that you have. Uh, good night, teacher.: Hi, good night.: um, uh, And a mm-hmm sunglasses, a CD player, a cell phone, keys. an address book.: An address book okay very good so those are the ones that you have very nice um what about gabriela which of these items are the ones that you have um i wallet okay um i cell phone okay um a camera camera my mm -hmm. a camera camera a hairbrush hairbrush uh-huh um address book address book good so you don't have any keys no llaves yes okay so also keys 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 okay very nice um, Cesar Guillermo. So, which of these items are the ones that you have, Cesar? A cell phone, and C mm -hmm. player, and games, and a wallet, and address book. Okay, so this one, please, again, it's keys. ¿Sí? Keeps. Keys. Keeps. keys, keys, no, vamos a ver, keys. así nada más. Keys, bueno, no, así, keys. perdón. Keys, ¿sí? Keys. keys. Keys, ok. okay, there we go. Keys, muy bien. Es básicamente como una I larga. Keys, keys. Y lo que les decía la última vez, ¿verdad? Cuando hablamos de beso, que es así como se escribe, solo se dice kiss, kiss. O en cambio, para oh. las llaves es keys, keys. keys. Uh -huh. Muy bien. Okay. Very good. Thank you, César. ok. Uh, next, we're going to be hearing from, I don't know, Silvia Alfaro, are you there? Good night. Hi, good night. Um, and hairbrush. Okay. And keys. Mm -hmm. uh, and wallet. Okay. And sunglasses. And cell phone. And a cell phone. Okay. Very good. Muy bien. Okay. Mañana. Ahorita tenemos solamente esto, ¿verdad? Mencionamos solo lo que, lo que tenemos. For tomorrow, we're going to be completing basically a list like this one. No específicamente esta, but one that, look, that looks like this. Aquí tenemos muchas más cosas, pero eso lo vamos a estar haciendo con las cosas que ustedes tienen o las cosas que regularmente ustedes cargan en sus mochilas, en sus carteras. Así que esa será una actividad para mañana. En caso que quieran mencionar algo que todavía desconocen cómo se dice, pues lo pueden ir buscando por ahí, verdad, averiguando cómo se dice esta cosa interesante que yo cargo en mi cartera. Okay, so basically guys, that was it for tonight. Sí, eso era lo que íbamos a compartir entonces esta noche. Um, once again, thank you very much for being here. Tomorrow we're going to continue um, working on section number two, which is what we just started today. um So, yeah, basically that's it. Thank you very much. Have a great night and see you tomorrow, guys. Good night, teacher. Okay, good night. Good night, Hi, Bye bye.